Con el lema Fomentando la Cultura de Paz, se llevó a cabo el cuarto Festival por la Paz, esta vez en Izabal con la participación de varios establecimientos educativos e instituciones de gobierno. El objetivo es replicar en los ciudadanos el conocimiento de los derechos humanos. Este ya es el cuarto festival, hemos tenido en Sololá, hemos tenido en la ciudad capital con la participación de muchos institutos, muchos colegios, muchas escuelas. El apoyo ha sido tremendo, la gente en Guatemala quiere paz, los guatemaltecos queremos paz, queremos fomentar esos valores, queremos practicarlos. Y pues hoy Puerto Barrios nos abrió las puertas y ha dado un gran ejemplo. Con el festival se pretende promover los derechos humanos ante la población. Bueno, esta es una actividad que fue coordinada por una de nuestras direcciones sustantivas, que es la Dirección de Fortalecimiento de la Paz. Y esto pues permite poder reflejar ante la ciudadanía todas las acciones que se realizan en pro de los derechos humanos. Obviamente con estos talleres, capacitaciones, seminarios y todos los talleres que se presentan para la población guatemalteca. La Comisión de Vigilancia por la Paz realizó varias capacitaciones en Livingston y Puerto Barrios para dar a conocer cuáles son los derechos humanos y respeto a los mismos. El próximo festival se llevará a cabo en Huehuetenango, donde está programado el cierre de esta serie de actividades. Desde Izabal para Canal Antigua, Carlos Rodríguez.